Gracias, mi Gaby. 9:56 de la mañana. Y les recordamos que esta época puede ser también emocionante, pero a la vez un poco estresante por las múltiples actividades que tenemos que hacer por la festividad. Que si el amigo secreto, que si las tarjetas navideñas, la lista de regalos para nuestros seres queridos, tanto que a veces terminamos hasta ofuscándonos. Así es, pero ¿sabía usted que existen aplicaciones que nos pueden facilitar todas estas tareas? A continuación, las mejores aplicaciones para aprovechar en Navidad, así que presta atención. A ver. La tecnología también es nuestra aliada durante esta época del año. Hoy en día existen varias aplicaciones que nos facilitan las actividades típicas de estas celebraciones, desde ayudar a hacer tarjetas personalizadas e interactivas hasta realizar el sorteo del amigo secreto. Creo que la mejor aplicación y la más divertida debería ser Elf Yourself, que es la más conocida en el mundo, porque es esa tarjeta virtual que te permite poder poner fotos de tus amigos, hasta 5 personas, en situaciones cómicas y ves a los personajes bailando. Y de hecho ya está disponible en aplicaciones móviles para iPhone y para Android. Descargas la aplicación, cargas imágenes y con eso puedes crear, usando fotos de tus amigos o familiares, en las cabezas de los elfos que salen bailando las distintas situaciones. Por lo general tienen como 3 escenarios distintos, todos navideños, en ciudades o en pueblos de Navidad. Otra de las aplicaciones para poder jugar al amigo secreto es Secret Santa. La puedes encontrar en las tiendas de aplicaciones y justamente te la puedes descargar para poder hacer estos sorteos en los que tú seleccionas a tu amigo secreto y le indicas solamente a esa persona con quién debe hacer el intercambio de regalos, mediante correo electrónico y el nombre de la persona. Pero esas no son las únicas. También está Portable NordPol, disponible en Android e iOS, permite crear y compartir mensajes cinematográficos y personalizados de Papá Noel. Para los niños también está Santa's Naughty or Nice List, una app dirigida a los padres que quieren inducir a sus hijos a portarse bien. ¿Cómo funciona? Tras un video introductorio con Papá Noel como protagonista, los niños tienen que situar su dedo sobre la pantalla táctil del dispositivo. A continuación, escanea sus huellas y determina un veredicto, indicando si han sido niños buenos o malos durante el año. Y una de las más populares de este año es Gram, una aplicación con la que tan solo tendremos que dar clic para que nuestros amigos o familiares sepan qué regalarnos y a la vez saber qué regalarles a ellos. En ella podrás crear tu lista de deseo. Y si bien las opciones de aplicaciones navideñas son infinitas, no podemos dejarnos deslumbrar por todas y antes de descargarlas debemos tomar en cuenta varias recomendaciones. Primero que nada, la reputación del fabricante o del productor de la aplicación. Por ejemplo, una aplicación como Elf Yourself ya tiene años de existencia, entonces puede ser confiable porque inclusive marcas, muy grandes empresas han invertido en publicidad con ellos. Aparte de eso, si estamos en una página web, siempre hay que asegurarse que tenga un certificado de seguridad. Esto lo podemos notar en la dirección web, en el candadito que aparece junto a la dirección. Si estamos hablando de aplicaciones, en cambio, tenemos que ir a las tiendas de aplicaciones y verificar que uno, dentro de la descripción de la aplicación, tenga la mayor cantidad de calificaciones positivas. En esta época de fiestas, es importante aprovechar de manera responsable las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar nuestras actividades y potenciar la diversión al máximo.